Muy buenas chicos, chicas y animalillos indefensos. Bienvenidos al capítulo 11 del Pokémon del walkthrough de Pokémon Blanco. Y bueno, os explico que ha habido unos problemas, me ha dado unos problemas el SAP. Y tenía un respaldo, pero no tenía el último capítulo guardado, así que me he tenido que volver atrás para Emolga y me he tomado la libertad de entrenarlos un pelín. Y este Emolga me ha salido bastante bien, la verdad. Menos ataque y más ataque especial, y bueno, lo queríamos un poco para ataque. Si no hubiese tenido ataque especial, da igual, porque tiene los mismos puntos de base en ataque y ataque especial, tiene el 75. Que bueno, lo he entrenado un pelín a Emolga al 29, a Crocodilo al 30, Pidgeot 30, Pulpitos 30 y el Petil también al 30. Y también he luchado contra esta gente porque aquí iba a volver a luchar. Aquí vais a verlo. Así que bueno, tenemos que pasar el puente este. Una llamadita tendrá que hacer. Está bajando el puente ya. Creo que ya lo bajamos, de hecho. No me acuerdo. Creo que sí, me suena haberlo visto ya, ¿no? Voy a bajar un poco el volumen, está bajando así. Ahí. Vamos, próximo líder del gimnasio. Bueno, no sé qué tipo es ni nada. Yo también lo voy a desafiar, hombre. Bueno, nos vamos por el puente. Vamos a ir preguntando. Hay sombras, a ver si vemos alguna sombra. Y bueno, estoy pensando en subir una pedazo de serie de Minecraft que tengo pensada. Pero una pedazo de serie con... Pero pedazo, ya digo, que es con industria. Son, no sé si en total son 7 o 8 mods los que quiero meter juntos todos. Y estoy ahí ya probando cositas y tal. Y la verdad que va a ser... mira, una sombra, mierda. A ver. Vale, nada. Y va a ser una cacho de serie, pero impresionante. Y la voy a subir porque va a ser súper interesante. Está lloviendo. Mira, como aquí está lloviendo aquí. En España también está lloviendo ahora. Este es el líder peor. Ajá, vosotros son los retados también. Por culpa de haber bajado el puente, esos tipos de plama. Pues jódete, chico, a ver. No es tu ciudad solo, hay más gente que quiere pasar. ¿Dónde vas a luchar? ¿Estás enfadado? Vale, por Dios. Vale, hay que encontrar a los del equipo plasma. No corre primero, venga, tira. Vamos a ver qué por aquí. Nada interesante. Te está cantando el tipo este. Y ya digo eso, la serie de Minecraft. Que va a ser una cacho de serie. Ya sé que sube mucha gente a Minecraft. ¿Eh? ¿Qué ha dicho este? No. Eso será. El voto fuego y esa cosa. Bleh, no me interesa. Esa mierda de ataque, luego te baja el ataque especial. Luego... Va a ser una cacho de serie, ya digo, pero porque. Tiene muchísimas cosas, estoy todavía estudiándolas y tal. Tiene magia, tiene industria, tiene nuevos minerales. No sé si son 8 o 9 tipos de minerales nuevos. 50. Minchino, Minchino, no quiero. No quiero esa mierda. Come on. Bueno, pues. Vamos a ver dónde están los frigoríficos, ese que nos ha dicho. Tú. Cinta experto nos ha dado, ¿eh? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Cinta experto. Potencia ligeramente al momento super eficaces. Muy buen. Muy buen objeto, muy buen ítem. Pero bueno, vamos a buscar lo que nos interesa, que son los. Filipitas por aquí. No, el frigorífico este que nos ha dicho el tío este. ¿Tú luchas? Ah, pues vamos a ponerlo esto ya rápido, que las luchas. Sabes que no son muy interesantes. Ya vamos a ver cómo funciona Molga. Bueno, contra esto poco. Todavía. Perdón. Todavía no tiene tajo aéreo ni nada de eso. No me lo he aprendido. ¿Tendrá punto tóxico? Vaya, si ya van te lo digo. Sabéis que le da bien. Tipo.
a Picnic. Ya veis que los he subido un poquito también porque digo, bueno, vamos a subirlos fuera de cámara porque es aburrido ver entrenar un Pokémon. Bueno, con esto del emulador rápido y tal va bastante bien. Dentro de lo que cabe, también sigue siendo aburrido. Está envenenado. A ver. Antídoto. Vamos a curar a Emolga. ¿Tú luchas? ¿Tú? Joder, la musiquilla es igual más. A ver, ¿qué tienes tú? Vamos a ver, Joltik. Bueno, no lo habíamos visto. Como que me gusta, tipo eléctrico. No le podemos hacer nada, prácticamente. Bueno, sí, vamos a pasar de personas. A ver. ¿Quién era este? Ah, vale. Tipo planta o bicho. O planta bicho. No. Ah, no, era roca bicho. Un empujón. Vale, listo. No nos da muchos puntos, pero tengo un repartido de experiencia Molga de momento. Con los almacenes fríos. A ver, ¿qué por aquí? Por aquí digo yo que habrá Pokémon nuevos. A ver. Ah, a ver, a dos Manilit. Pokémon tipo hielo. No. No me interesa. A ver, ¿cómo me van a dejar salir? Mujer del medio, no sale salvaje la evolución. Pero bueno, no quiero luchar contra ellos. Joder. Ahora pasito. Timbur ya está al 25 en la salvaje, ya veis que más o menos. No estamos muy muy entrenados, digamos, estamos justitos. A ver, vamos no mal, pero tampoco vamos con puta madre. A ver, joder, malditos combates salvajes, tío. 26 el Herbier. Madre Dios. Voy a hacer una mopa, una. No, esa mopa fregar eso. Vaya por Dios. Este no había luchado antes. Para ver qué tiene. Panse. Vaya, no tenemos nada que hacer. Pero vamos a sacar a nuestro Picnic. Los demás no tienen mucho ganas. No le queda mucho para evolucionar, creo que es el 36. O 37. Vaya, vamos a tener nada más. 36 o 37, tampoco le queda. Queda relativamente poco. Molga 30, acróbata, bueno, ya tiene movimientos tipo. Doble equipo es que es, me gusta. A ver, chispa tiene 65. Este 60. Este tiene prioridad. Voy a quitarle la chispa. Timbur, vamos a probar a Molga con su. Con su acróbata, tiene una gran velocidad de Molga, así que digo yo que atacaremos antes y acróbata es un buen movimiento. Buen ataque. Y está ese tipo de lucha. Vamos. Ok, let's go. Madre mía, malditos combates, ¿no? El hielo es poco eficaz. ¿Será muy efectivo? No me acuerdo. No. He puesto al Molga primero. No sé por qué está el Molga primero. Pero bueno. Tiene el repartido. Y Petilis. Joder, si es que doy dos pasos y salen, tío. Ja, no sé la puta mierda. Bueno, y hoy también. Hice el otro día un. Dual con Rubén, yo jugando al Call of Duty. Subiré un vídeo de por qué no juego yo a ese juego. A ver, chicos, ¿qué queréis vosotros? Tú. Nada. Joder. Vale, por aquí. Tú lucha, venga, come on, ok, let's go, vamos. Panzer. Vaya, no nos puedes agarrar uno de los otros dos, que somos muy eficaces. Vale, fuera para este. ¿Cuánto llevamos? Vamos, 9 minutos, vamos, 30 minutos. A ver si nos acabamos el frigorífico este. A ver, por aquí. Sí, para que sea por aquí. Vale, el puzzle este más o menos creo que sé cómo es, por lo que he visto.
Pampur, bueno, esto cae. Que la van a tener dos Patches, Pampur y... ese tipo de Pokémon. Contra este Molga con esta velocidad. Tiene muy poco que hacer. Sube muy lento. Me ha costado bastante, la verdad. Tú luchas, sí. A ver, que luchar contra todos. Estaba un buen ratito entrenando. Mira, ya tiene la evolución en Murdur. Esta es la evolución de Timbur. ¿Y caerá de uno? No, no cae de uno. Y menos mal que no se nos lanza roca. Era muy eficaz. Y nos hubiese matado seguramente. Bueno, 31 vamos a ponerlo. Vamos a quitarlo. Vamos a poner a... creo que los que sube muy rápido, vamos a poner a Palpito. Ok. ¿Qué quieres tú, chico? Vamos a ver qué quiere. Vanillit, bueno, hemos hecho una perfecta pre... no, no hemos hecho una mierda, pero bueno. Ha aprendido agua a los dos, es verdad, no me acordaba. No me deja, no me deja, solo me deja esto. Maldita mofa, está un teatro. Cae. No sé quién ha dicho, pero bueno, Timbo. Pero ¿por qué me evitan todo el mundo al ataque? Otro. Venga, otro. Venga. Joder, los hacks. Ya está. Toma por culo. Chupármela a todos. Madre de Dios. Tres seguidos fallados. Lleno bueno aquí. ¿Tienes por aquí? Sí. Dámela. Cocombate, ¿tienes frío, chico? Así de uno van cayendo. Sí, parece Timbur. En general los Pokémon tipo lucha tienen no mucha defensa. Así que Vanillit, bueno, este si le cae uno seguro. Somos 7 niveles. Al de gimnasio no sé cuánto le sacaremos, a lo mejor ya llega al 30 y pocos, ¿eh? Yo me niego por esto. Percusión. Aquí. Ahí. Oh. Tiene frío, mira. Están acurrucando para el tema, tío. Qué de judío que peña, ¿sabes? ¿Un carro yo de estos? A ver, más rápido es esto. Más rápido. Ya, un sandillano también. Cada uno menos. Guacho. Un fon. Bueno. A otro menos, ya es nivel 31. Vamos a cambiar. A ver, te decido defender. Mucho calor. A ver qué hace esto. No, no. Lo de los pesos no, porque... no sé cuánto pesan los otros, muy relativos. Ahí no cambio de Pokémon, primero a Petilin, bueno, de verdad. Trubbish. Como ahorita la tarde. Hax por Hax. Vamos a poner a Petilin ya primero. Han sido tan más o menos 31. Y bueno, aquí estamos en los frigoríficos esto. Y ya sabéis, próximamente tendréis Minecraft en el canal. Pero no en tipo de... como hace mucha gente que los veis picar y todo eso. Nada, eso ya me lo salto. Os explicaré unas cosillas. Y ya está, os explicaré... qué son los nuevos minerales, para qué servirán, qué iremos haciendo en la serie. Serán de media hora más o menos los episodios. O menos, no sé, ya veré. Porque habrá que cortar, habrá que ir a minar muchas veces y tal. Y bueno, enseñaré a hacer muchas cosas. Ya que estoy aprendiendo yo, pues compartirlo un poquito. Estoy aprendiendo a hacer muchísimas cosas. He aprendido ya a hacer industria. Para... bueno, ya veréis. Bueno, aquí y en este tío. Y se lo lleva, bueno, sí, venga, rapidito. Son de los 7 sabios esos. Come on. Vale, nos espera en el gimnasio, pero ya iremos al próximo.
chicos. Próximo día, porque hoy no nos va a dar tiempo. Ahora me pondré un ratito con Minecraft, que tengo que minar y tal. ¿He visto una Pokémon hoy? Sí. ¿Cómo cojo yo eso? Ah, sí. Escalar, movimiento tipo agua que puede quemar. Comete tú eso. Sí, señor. Y por aquí solo está esto. ¡Ah! Estrella de combate triple, ¿qué? Ah, te lo voy a curar. Es muy extraño, no sé hacer los combates triples. Joder, ¿dónde está? No sé hacer los combates triples, la verdad. Porque es muy raro, el movimiento se circular muy extraño. Pero bueno, vamos a... que tienen... Si recuerdo mal, tiene un Blizzard, un Briska o algo así. Nivel bastante alto y daba bastante experiencia. Sí, coño, que te he dicho que sí. Y a ver, tiene tres Pokémon. Masculine, Crocolo y Zebstrika. Vale, nada, Zebstrika. Bueno, sacamos un buen conjunto de... Bueno, este va a ser un Giga Drenada. Crocolo. Este va a ser un Nitrocarga. Zebstrika. Y este va a ser un Triturar a Masculine. ¡Wow! ¡Qué golpazo me ha pegado! Vale, fuera. Tilly 31. No, reporte no. Tilly 31. Este. Giga drenado a este se lo puede. Yo creo que un giga drenado caerá. No sé. Nitrocarga. Ah, no. Mierda. Arma, en este caso, y un triturar a este. Uff, golpazo de la Quaiet. Que pega el masculino ese. Madre mía. Vamos a sacar a Perpetuch. Escojo algo de experiencia. Se sube, no creo. Ay, 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 triturar ahí, tenéis ahí. Vale, ha caído. Ya veis que hemos ganado unos puntitos bastante buenos. Y bueno, lo vamos a ir dejando aquí, yo creo, ¿no? Capítulo bastante cortito. A lo que es habitual. Bueno, mientras os voy a curar, espero que os esté gustando. Estáis aprendiendo un poquito más, ya sabéis. Con el top Pokémon también estoy enseñando, sí, Pokémon bastante más específicos individualmente. Y hoy os traeré otro, si creo, si tengo tiempo ahora. Así que nada, chicos, si os está gustando, like, favoritos, como dice todo el mundo. Y hasta la próxima.